Muy buenas a todos, aquí está un nuevo vídeo de Trofeo Platino, número 122, sí, eso es, 122, estamos en Chernobylite, ¿vale? Este juego ahí, sobre supervivencia, digamos, en Chernobyl, evidentemente, ¿vale? Evidentemente se basa en ficción, o sea, a partir de la explosión nuclear, pues se crea ahí un metaverso, ahí, digamos, ahí como... bueno, es un mundo posapocalíptico después de la explosión de Chernóbil, ¿no? Entonces, bueno, estamos situados ahí en Pripyat, me parece que estamos ahí en Pripyat, o no recuerdo, bueno, hay varias zonas, ¿vale? Pero creo que todo es Pripyat, si no me equivoco. Pero bueno, digamos, estamos en una zona donde tenemos todas unas subzonas, ¿vale? Donde podemos andar ahí libremente. Y nada, es un juego doble A, no es triple A, ¿vale? Pero me llamaba la ambientación, me llamaba bastante, y la verdad que me ha sorprendido bastante el juego para bien, ¿vale? Me ha divertido y por eso he sacado el platino, como siempre digo, saco porque me divierten los juegos. Y bueno, aquí simplemente, esta casa, este edificio que estoy recorriendo ahora, para mí es el edificio que más me ha liado, ¿vale? O sea, más que nada porque está lleno de escaleras por el interior y tal. Y había un sitio que quería acceder, ¿vale? Pero no sabía por dónde acceder. Era un lío, pero un jaleo brutal, ¿vale? Entonces, bueno, me faltaba un trofeillo de hacer una... tomar una decisión, digamos, ¿vale? Y ya está. Entonces, recomendado el juego. Muy recomendado, ¿vale? Está baratillo el juego. Además, me parece que está también hecho en Ucrania, si no me equivoco. El juego, si no me equivoco, ¿eh? Y la verdad que está muy guay, está muy guay. Aquí leo esto y si no me equivoco, cuando leo esto es cuando consigo el trofeo, si no recuerdo mal. Estos trofeos los conseguí hace 7 meses, ¿vale? Ya comenté los anteriores trofeos platinos, pero los tengo un poco ya más olvidados, ¿vale? Un poco difusos en la cabeza. Pero un juegazo, a ver, un juegazo me refiero, no es un triple A super juego y tal. Pero dentro de los AA, pues tipo el Terminator también que subí el platino. Encima en Terminator saqué el platino en Play 4 y Play 5. Lo jugué dos veces. O sea, no, lo jugué más de dos veces, pero saqué dos veces el platino porque me gustó mucho. Y es otro juego AA, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos pequeñas decisiones también que luego, depende de las decisiones tomadas. Hay un final o otro, bueno, no final, sino que hay un transcurso u otro. Y lo bueno de esto es que hay, digamos, bueno, es que no quiero hacer medio spoiler, pero digamos, podemos cambiar las decisiones concretas de la historia, ¿vale? O sea, no hay que jugar de nuevo desde el inicio, sino que se pueden cambiar puntos concretos de decisión. Y eso es algo que no he visto todavía en juegos, yo no me acuerdo por lo menos. Y la verdad que está muy guay el tema de poder cambiar puntos concretos en cuanto a decisión, ¿no? Entonces, bueno, ahora va a salir. Ahí está, no todo el mundo merece morir, ¿vale? Ahí veis que el estado con esa persona ha empeorado, ¿vale? Hay como relaciones y comunión de Chernobylita, ¿vale? Ahí veis, platino 122, si no me equivoco. Y todos los trofeos del juego, ¿vale? Ahí como podéis ver, que están todos sacados, ¿vale? Así que nada, si os ha gustado, un like favorito os agradecería muchísimo. Y si podéis compartirlo también. Y nos vemos al siguiente. Un saludito y adiós.